Muy buenas tardes, bienvenidos al Fútbol Sala, al mejor Fútbol Sala de España, del que podemos presumir solo en Ourense, la única ciudad con dos representantes en la máxima categoría del Fútbol Sala femenino, Cidade das Burgas y Ourense en Vialia. Ourense en Vialia y Cidade das Burgas, dos de los mejores equipos nacionales que hoy disputan la hegemonía del fútbol sala gallego en un título de Copa a partido único, con una cancha central de los Remedios llena hasta la bandera, con más de 1.500 aficionados repartidos de los dos equipos. Aficiones en marcha, partido, los equipos en marcha, todo listo para comenzar una final de Copa que tendrá los comentarios a mi compañero en el diario La Región, especialista en el fútbol sala femenino, Toño Alfaro. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas a los espectadores de Telemiño. Pues como bien decías, estamos en una cancha ourensana, dos equipos ourensanos por medio, nada más y nada menos que un título autonómico, internacionales por ambos equipos. Yo creo que todo invita, además con este ambientazo en las gradas, a vivir un auténtico espectáculo. Sin duda el mejor fútbol sala nacional, lo decía Toño Alfaro, algunas de las mejores jugadoras del mundo se pueden ver semana sí y semana también en esta cancha central del pabellón de los Remedios. Por ejemplo, en el Ciudad de Asburgas, no olvidar a Iria Saeta y a Vanessa Sotelo, a Lucía Nespereira, una jugadora que fue habitual en la selección española absoluta. En el Envialia, Vanessa, la portero, Marta Rodríguez, que fue una de las primeras internacionales ourensanas. Bea Seijas, incombustible, la jugadora del Envialia. De momento en Liga, mejor el Envialia, que pelea por disputar la Copa de España. Pero el Cidade das Burgas ya ha demostrado esta temporada que es capaz de ganar a los mejores. La verdad es que no hay un favorito para este partido. Si nos ceñimos a lo que va de temporada en el campeonato liguero, bien es cierto que el Ourense en Vialia, con esa cuarta posición, con una campaña increíble que está haciendo desde la llegada de Chipi, en teoría debería ser favorito. Pero es que este Cidade das Burgas está acostumbrado a hacer lo mejor. Y lo mejor fue, por ejemplo, ganar en semifinales de esta Copa Xunta, nada más y nada menos que en su casa, al todopoderoso Burela, 0-1. O sea que en este partido no va a haber un favorito claro. Si nos ceñimos a la Liga, el Envialia. Pero si nos ceñimos al potencial que tiene el Burgas, desde luego, y sobre todo también a los últimos enfrentamientos directos. El más cercano, el de esta temporada, el partido de Liga, se lo llevó el Burgas 2-1 el 16 de enero pasado. Pues ya tenemos los 5 en pista por parte del Cidade das Burgas. No hay sorpresas de ningún tipo en la portería. Ana López, están, cómo no, Iria y Vanessa, también la capitana Sonia Pazos y María Arias. Por parte del Ourense en Vialia está la portera Sarita, está Bea, está Sara Moreno, Ro y, cómo no, Marta. Este es el 5 de Chipi, también está el 5 de Manolo Codeso, todo listo para comenzar el partido. La tocará Iria, la pondrá en juego Vanessa. Una copa con lleno hasta la bandera en los Remedios para presumir, pase lo que pase, de aquí a dentro de 40 minutos del mejor fútbol sala de España en Ourense. Juega el Cidade das Burgas, juega Lucía Nespereira, balón arriba que se va a ir directamente por línea de banda para que juegue su primer balón el Envialia. Juega Bea Seijas. Bea Seijas todavía construyendo en campo propio. La bola para Marta, Bea Seijas, incombustible Bea Seijas. La bola arriba para Sara Moreno, la toca, la peina Lucía Nespereira. Será balón desde la esquina para el Envialia, para las de Chipi. No tiene prisa Bea Seijas, Toño Alfaro. ¿En cuántas como estas habrá visto Bea Seijas? La verdad es que yo creo que en muchísimas. Y lleva ganado unas cuantas, porque la ex internacional yo creo que es una de las jugadoras que en este partido puede decir mucho. Como muchos dicen, juega caminando, pero es que jugar caminando como juega Bea Seijas es un auténtico lujo, la verdad. Pues ahí está Bea Seijas para Sara Moreno. Ojo, el remate, buena parada para la portera del Cidade das Burgas, para Ana López. Juega en ataque María Arias con Lucía Nespereira, construyendo Iria. Iria, sin prisa el Cidade. Iria intentando el 1-2. Falta, es la primera del partido.
Falta de Sara Moreno. El 1-2 de Iria Saeta, una de las internacionales absolutas que tiene Manolo Codeso. La otra no necesita presentación, la mejor goleadora del fútbol sala español, Vanessa Sotelo. Intentará lanzar directa a portería Lucía Nes Pereira, ex internacional con la selección española. Allá se va Laurensana, el remate alto. El primer remate a portería del Ciudad de Arburgas fue de la veterana de Lucía Nes Pereira. La bola se fue por encima del larguero de la portería, de momento defendida por Sarita, esperando su turno. Otra internacional como Vanessa, la Vanessa del Envialia. Juega Marta con Bea Seijas. Seijas con Sara Moreno, jugando de espaldas en el pivote, retrasando la bola atrás para Alba. Alba, ojo a Marta, ojo a Marta, ojo a Marta, la bola para Bea Seijas, la recupera Iria. Tiene que sacar el peligro Iria, se lía con la bola, pero finalmente bola para el Orense, para el Ciudad de Arburgas. Iria Saeta con Lucía Nes Pereira, Vanessa Sotelo. Vanessa, la bola larga para nadie, se va a ir por línea de fondo, es decir, bola para el Ourense en Vialia. Bea Seijas. Ojo a la jugada de Bea Seijas. Ro para Sara Moreno, no. La bola se va por línea de banda, de momento más nervios e imprecisiones que juego, Toño. La verdad es que la única sorpresa en estos dos quintetos iniciales la recuperación es la presencia de Sarita, que en teoría, bueno, es la portera de la Copa, pero en teoría, lógicamente, el potencial de Vanessa Barberá era el que se deberá imponer y que seguro que va a jugar a lo largo del partido. Durante la semana avisó el técnico Chipi del Envialia que iba a intentar dar más posesión. Atención, iba a intentar dejar el balón al Ciudad de Arburgas y por el momento se están cumpliendo, porque son dos equipos contrapuestos en ese sentido. Un Envialia que le gusta muchísimo tener la posesión de balón, que mata a sus rivales a base de una presión agobiante, y a un Burgas que mata a la contra con dos auténticas estiletes en ataque. Entonces la verdad es que hasta este momento yo creo que se están encontrando más cómodo el Envialia y un Burgas que a ver qué es capaz de hacer con el balón en sus pies, algo a lo que no está acostumbrado. Todavía toma de contacto en esta final de la Copa Galicia de Fútbol Sala Femenino. Juega Rosángela. Rosángela con Bea Seijas, presionada por Vanessa Sotelo. Bea Seijas para nadie, la bola no puede llegar. Sara Moreno. Bola para Ana López, largo para Vanessa, ojo a Vanessa, el control de Vanessa, recibe de espaldas. Toca Bea Seijas, bola para el Ciudad de Arburgas. No, bola para el Ourense en Vialia. Rosángela. Con Marta. Otra internacional hace no muchas temporadas. Sara Moreno, defendida por Lucía Nes Pereira, a punto de recuperar y lo hace Vanessa, falta clarísima de Rosángela, sigue Vanessa Sotelo, falta y tarjeta, clara tarjeta para Rosángela, para Sara Moreno, recuperaba Vanessa Sotelo, agarrada por Sara Moreno, tarjeta para Sara Moreno, falta del Ourense en Vialia, que lleva dos. El Ciudad de Arburgas de momento no ha cometido ninguna falta. Recuerden que a partir de la quinta las faltas son sin barrera. Es doble penalti. Justo en el círculo central. Puede lanzar desde ahí. Lucía no. Lo hace con Iria. Iria. Vanessa. Vanessa que se intenta ir, no puede. Bola de banda bien presionada. Vanessa por Bea Seijas, o lo que es lo mismo, Toño, la que lo ha sido absolutamente todo y se resiste a entregar el cetro a la que ya lo es. Campeona hace muchísimos años en aquel Club Deportivo Ourense, que lo ganó todo, como bien dices, y en este momento
el potencial ourensano es, como no, Vanes Otelo, también Iria Saeta, pero Vanes Otelo con esos dos títulos consecutivos, con esas dos botas de oro consecutivas en el torneo mundial en Guatemala y en Costa Rica. Un auténtico espectáculo para el fútbol sala femenino ourensano, que está dominando, como bien decíamos en la presentación, a nivel nacional. La única ciudad de España con dos equipos en la máxima categoría, y los estamos disfrutando aquí en esta final autonómica. Ojo la bola para el enviale, allá se va Rosángel en uno para la uno con Lucía. Viene en la ayuda María Arias. Ojo al remate de Rosángela. Rebote Lucía. Ayuda a completar tareas defensivas. Siria no puede. Bola por banda para el Ourense en Vialia. De momento, ninguna ocasión clara en lo que va de partido. Se preparan los primeros movimientos en el banquillo. El remate de Sara Moreno muy alto. Por encima de la portería de Ana López. Entrará Espi. Será el primer movimiento en el banquillo, ordenado por Chipi, entrenador que se estrena esta temporada en el Envialia, y lo hace peleando por la Copa Galicia, peleando por plaza en la Copa de España. Iria con la derecha, con problemas Sarita, córner. Bola de esquina para Lucía de Nesperia. De momento más cómodo en el partido el Ciudad de las Burgas. De lo poco que ha llegado al área ha sido el equipo de Manolo Codeso. Sacará Lucía Nespereira la bola cerrada. De nuevo rebota en Marta. De nuevo saque de esquina para el equipo de Manolo Codeso. Para Lucía Nespereira. Lucía Nespereira la bola para Vanessa Sotelo. Iria. Vanessa. Vanessa intentando encontrar en el pivote. No puede a María Arias. La que recupera es Vanessa Sotelo. Bola para el Cidade. La última en tocar fue Marta Rodríguez. La pondrá en juego Vanessa. La bola al segundo palo para Iria. No llega. No llega Iria. Toña Alfaro de momento llevando bastante más peligro, o el poco peligro que hay lo lleva el Cidade. Yo creo que todavía están los dos equipos intentando asentarse en la cancha. Hablaban durante la semana ambos entrenadores que el primero que se ponga por delante tiene muchísima ventaja. Yo creo que en estos primeros minutos están intentando minimizar los errores para que el guión sea el que tenían previsto de antes. Gol. ¿Quién sino? Vanessa Sotelo, lo decíamos, estaba más cómodo en la pista el Ciudad de las Burgas. Mucho más nervioso el Envialia. Error en el saque de banda, no se entendieron. Entre Marta y Ro apareció Vanessa para fusilar a Sarita. Está ganando el Cidade en la Copa Galicia. Está ganando 1-0, marcó como no Vanessa Sotelo, que ahora presiona a Bea Seijas. Juega Rosángela, la bola para Espi. Espi para Rosángela. También está en pista Anita, que es la que recibe. Anita con Bea Seijas. La presión de nuevo de Vanessa. Allá se va Bea Seijas, no puede marcharse. Va a recuperar María Arias. Otra vez Bea Seijas, la bola para Espi. Entrada fuerte, dura de Vanessa Sotelo. Sacará de banda el Envialia. 1-0 está ganando el Ciudad de Burgas. Gol de Vanessa Sotelo. Desde el principio se notaba más cómoda las de Codeso. Muy nervioso el Envialia, que en ningún momento ha podido llevar el peso del partido. Es la primera falta del Burgas, esa de Vanessa. No controla Anita, lo decíamos, muchos nervios, Toño, en el Envialia. Hablábamos de intentar minimizar los errores, y la verdad es que el primero que cometió Lourense Envialia lo aprovechó, como no, Vanessa Sotelo, toda un auténtico estilete, que es la máxima goleadora de la liga, junto a la brasileña Ari y, como no, también su compañera de equipo Iria Saeta, que son dos auténticos lujos tener en el mismo equipo a dos jugadoras que son las máximas goleadoras. Hablábamos de minimizar los errores y al primer fallo, el primer gol. Y la verdad es que habrá ya campeón de Copa, porque te voy a dar un dato. En los 17 últimos partidos en los que jugaron Envialia y el Burgas,
¡Ojo a la llegada! ¡Sensacional la jugada, Anita! El 1-3, el remate lo pararon, lo decías, Toño. En los últimos 17 partidos que se enfrentaron ambos equipos, el que metió el 1-0 ganó en 16 ocasiones. ¿Habrá campeón? Esto es una copa, Toño, puede pasar absolutamente de todo. Es una final. En la final, en la lógica, salta por la ventana. Pero el dato es bueno, vaya que sí lo es. El que marca primero tiene muchísima ventaja en un partido con tantos nervios, con tanta presión. El gol de Vanessa Sotelo de momento le daría el título a las de Codeso. Pondrá la bola en juego, Bea Seijas. Rebote en María Arias. Sacará desde la esquina Bea Seijas. Pero de momento las únicas llegadas y sin peligro alguno del Envialia han sido a balón parado. El único remate con cierto peligro ese de Anita hace apenas 30 segundos. Que paró sin problemas a Pedro la bola, el segundo palo. La saca bien Iria. Jugará de banda el Envialia. Ahora intenta llevar un poquito más la presión del encuentro. Encerrar un poquito más al Ciudad de que no va a tener ningún problema en adoptar ese papel. Juega Bea. Bea Seijas. Intentando jugar en el pivote con Anita. No puede. La que recibe es Spi. Spi. Con Bea Seijas. Spi de nuevo intentando marcharse de Vanessa. Bola para Bea Seijas. Anita. Falta de Lucía Esperera. No la pita. Muy bien en la recuperación, Lucía. Juega Ana López. Saque de banda para el Envialia. No va a tener problema el Envialia, perdón, el Cidade, en asumir ese papel. En encerrarse y esperar su oportunidad. Más cambios en el Envialia. Entra Chiqui. Juega Espi. Espi, que será la que ponga el balón en juego. Chiqui. Ha entrado también Sara Moreno, que es la que recibe. Sara Moreno, el remate de nuevo, despejado por Lucía Nes Pereira. Lleno hasta la bandera en la cancha central de Remedios. Espectacular ambientazo para ver esta final de Copa. Sábado de pasión, sábado de Semana Santa. La bola al área, sin problemas para Ana López. Juega con Iria, ojo al 3-2. Iria va a rematar a puerta, no se para. Tiene que jugar en estático el Cidade. Iria Saeta encarando a Espi. Iria, sigue Iria. La bola para quién, se está complicando Iria, se está complicando la vida Iria, que ha llegado al final el banderín de córner. Se está complicando la vida Iria, al final la tiene que sacar María. Falta, no. Bola para el Cidade. Se sienta Vanessa Sotelo, la goleadora del partido. Entra Candela. Mira que la bola la intenta poner larga. Rebotó en Chiqui. Sacarán a López. La bola que no va hacia ninguna compañera. La deja pasar Espi. Jugará el Envialia. Jugarán las de Chipi, que pierden 1-0 en esta final de Copa. De momento decide el oportunismo y la eficacia de Vanessa Sotelo. Chiqui con Espi. Espi, Chiqui de nuevo. Jugando, construyendo el Envialia con muchos problemas. Sara Moreno jugando al pivote con Iria. Sara Moreno se va al suelo. Iria sacará de banda. El Envialia muy intensa, Siria y Lucía siempre al borde de la falta, pero sin conceder ni un centímetro al ataque del Envialia. Pondrá la bola en juego Chiqui. Queda un mundo de esta final de Copa. Chiqui. Chiqui, la bola al segundo palo. Intentaba llegar Espinosa, ya vamos, y con la cabeza, con la mano. Lo cierto es que la bola fue sin problemas para Ana López. Candela para Iria. Ojo, la complicación de Iria. Ahora la que la pierde es Espi. Iria el túnel. Buenísimo el regate de Iria. Talento y calidad. No se complica. Lucía Nes Pereira. Línea de fondo para el Envialia. Que ahora sí, poco a poco, empieza a encerrar al Burgas. Bien por su presión, Toño. O porque al Ciudad de Burgas también le gusta ese papel.
me da la sensación de que está empezando a verse sobre la pista el guión inicial que ambos entrenadores no es que tuvieran previstos para este partido, pero sí el guión habitual de la temporada. Y es un Ourense en Vialia intentando presionar a sus rivales, una presión agobiante que hace con una rotación, y como bien podía verse, el equipo ya está con la segunda rotación. Sara Moreno ya descansó y ya vuelve a estar en pista. Sin embargo, en el equipo del Ciudad de las Burgas tan solo ha habido dos cambios en el tiempo que llevamos. Chipi es un entrenador que le gusta mover constantemente el banquillo y que a los cuatro minutos prácticamente ha metido ya a seis o siete jugadoras sobre la pista. Yo creo que a partir de este momento se va a ver ya el partido o la forma de juego durante toda la temporada y quizá la final se pueda abrir muchísimo más. Le está empezando a costar al Ciudad de las Burgas crear juego. Pero tampoco va a tener problemas, va a esperar su oportunidad a la contra. El equipo entrenado por Manolo Codeso. Ana López, la bola arriba, sin problemas para Sarita. Juega Marta, que ya está de nuevo en pista. Chiqui, Espi intentando recuperar María Arias. La bola para Lucía, ya se va María, ya se va Candela. La entrada dura de Sara Moreno, están permitiendo el contacto los colegiados, no están castigando con faltas. Toño, la clave es que mientras el rasero igual para los dos equipos, bien, bien está. Realmente, si permiten el contacto para los dos, más fútbol vamos a ver. Sí, porque como empiecen a pitar faltas en una final tan intensa como se prevé esto, tanto en la pista como desde la grada, la presión que está metiendo la gente con este pabellón lleno, yo creo que a lo mejor a los 7 o 10 minutos estaban los dos equipos tirando doble penalti. Entonces yo creo que hasta el momento los árbitros lo están haciendo bien, están siendo relativamente permisivos y yo creo que eso va a favorecer el espectáculo. Se va a ver un partido intenso dentro de lo que es la lógica deportividad, obviamente. Sacará de banda el Envialia. Lo hace Marta. La bola para Ana López. Ana López una vez más por línea de fondo. Una y otra vez ese balón largo. Buscando ahora a Vanessa, que está de nuevo en pista. Ya se ha tomado el respiro necesario para volver a amenazar ya solo con su presencia la defensa del Envialia. Bea Seijas, que se intenta marchar y lo hace. Línea de banda, Bea Seijas, encarando a Candela, sigue Bea Seijas, la bola al otro lado, para Chiqui, Chiqui para Marta, Marta intentando pivotar con Sara Moreno se da la vuelta, no puede, la saca Candela, lo intenta, la que controla es Vanessa, bola de banda para el Envialia, que ahora poco a poco empieza a acercarse a la portería del Ciudad de las Burgas. Bea Seijas, ojo, ojo, el despiste defensivo recibió demasiado cómoda. Chiqui, remate a portería, no pudo evitarlo la defensa del Burgos, tampoco atraparlo. Ana López, lo decíamos, poco a poco el Envialia va acercándose con peligro o intentando crear peligro hacia de la bola para Marta. El remate más peligroso del Envialia es de Marta Rodríguez. Se va por la, rozando el poste derecho de la portería defendida por Ana López. Vanessa que no puede. La última en tocar es Chiqui, que se va al banquillo. Entrará Rosángela. Jugará el Ciudad de las Burgas. Juega Candela. Candela para Lucía Nes Pereira. Iria, Vanessa en el pivote intentando darse la vuelta. ¡Qué buena la bola para Luciana Espereira! ¡Ojo a Luciana Espereira que se va en el 1-2! Intenta controlar, no pudo Luciana Espereira. De momento, para mí, la mejor del partido, Lucía. Es el auténtico baluarte en defensa de un equipo, el Ciudad de las Burgas, que necesita una jugadora como ella a pleno rendimiento para no pasar apuros en defensa. La verdad es que esta temporada el equipo de Manolo Codeso está teniendo un lastre con la faceta defensiva. Es uno de los equipos que más goles está encajando la temporada y aunque obviamente tiene dos auténticos estiletes en ataque, la fortaleza defensiva de este año es diferente a la de la temporada pasada y sí está sufriendo. Por eso, en una final, en un partido de esta intensidad, necesita tener a pleno funcionamiento a Lucía Nes Pereira y yo creo que va a ser la auténtica jefa en la defensa del Ciudad de las Burgas.
Pues Ecuador de la primera mitad, queda 9.59 para llegar al descanso. Es la tercera falta del Envialia. Ahora fue de Bea Seija sobre Candela. Recomponemos quintetos, aunque el Envialia vuelva a ser el del inicio. Perdón, el Ciudad vuelva a ser el del inicio. Ana Lucía Iria, que será la que lanzará portería. Marta y Vanessa. Sareita Marta. Bea, Sara Moreno y Rosángela también en el Envialia. Allá se va Iria. Le va a pegar con la derecha. La jugada de estrategia Vanessa. Nos llega María Arias. La jugada de pizarra del Burgas. Que vuelve a llegar peligro. Ha pasado Toño el Ecuador de la primera parte. Ya han rotado todas las jugadoras. Quintetos nuevos. Quintetos nuevos para dos equipos que hasta este momento yo creo que están empezando, digo, en este momento a jugar como ellas quieren. El Ciudad de las Burgas a intentar buscar a las contras, matar el partido y ampliar la ventaja. Y un Ourense Envialia que intenta ahora sí ser dominador del partido. Lo que pasa que todavía no tiene la fluidez en el juego necesaria para llevar peligro. Apenas dos llegadas, las reseñadas de Chiqui y de Marta Rodríguez. Hasta el momento, más peligro de un Ciudad de las Burgas que está empezando a buscar a la contra, ampliar la distancia, abrir hueco en el marcador. Ahora la que se daba la vuelta era Rosángela. Tocó en Vanessa, sacará de banda Bea Seijas. ...1-0 gana el Ciudad de las Burgas. Ojo el remate de Rosángela. No llega Sara Moreno. Sacará Ana López. Sacará el Ciudad de las Burgas. Descontando ya hacia abajo esta primera mitad. Ecuador ya sobrepasado. La bola larga para Iria. La controla bien Iria. Mete la pierna Bea. Sigue Iria. Iria intentando el sombrero sobre Bea. Sigue Iria. Ojo a Iria. Se cae en el área. No pitan nada. Cae en el área. No pitan nada. Juega Sara. Ojo Sara. Y puede haber falta. Puede haber acumulada después. ¿La bola para quién? Falta también de... No, ahora sí, ahí está la falta anterior del Cidade. Va a ser la segunda falta del Ciudad de las Burgas. Tres lleva el Ourense Envialia. Toño, de momento, controlándose los dos equipos. Controlándose y a punto de volver a la pista la magia de Iria Saeta. Porque las dos jugadoras, tanto Vanessa Otelo como Iria, llevan 28 goles, pero cada una a su estilo. Una Iria Saeta que es el auténtico espectáculo, la magia sobre la cancha. Y acabamos de ver un intento de sombrero a Bea Seijas, que a punto estuvo de llegar el segundo gol. A punto de salir la jugada de estrategia también en la falta anterior. Un Ciudad de las Burgas que yo creo que en este momento tiene el partido donde quiere. Está jugando a la contra y con dos auténticas estiletes arriba, yo creo que tiene en este momento ventaja para poder ampliar el marcador. Venga, el Ciudad de las Burgas al menos lo hará, lo intentará Vanessa Sotelo. Vanessa Sotelo. La pide Lucía Nes Pereira. Está reclamando que el balón ha perdido presión. Cambio de bola. Juega el Ciudad de las Burgas, el equipo que de momento sería campeón de la Copa Galicia. Lucía con Iria. 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 Iria dándose la vuelta, no puede. La recuperación de Bea. Bea, ojo a Sara Moreno. Gol, 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 de Sara Moreno. El 1-1 en el marcador. De momento tiene lógica el partido. Se veía más nervioso al inicio el Envialia. Y lo aprovechó el Ciudad de Ojo a Vanessa que se da la vuelta. Llega bien Espi, bola de banda. Empate el partido de Sara Moreno. Remata Lucía Pereira, altísimo. De momento el partido tiene lógica. Lo decíamos que estaba empujando más el Envialia. Que podía llegar al empate. Y así ha sido Toño de momento. Cuando más la han merecido los dos. ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que acaba de perdonar Marta. Sola Marta ante Dana y la ha mandado arriba. Ha empatado el Envialia cuando más lo merecía. Pues un poco el mundo al revés. Decía que el Ciudad de las Burgas se encontraba cómodo a la contra y en un robo de balón del Envialia acaba de llegar el empate y
acaba de llegar el empate de Lourense en Vialia y una jugada en la que se pudo haber puesto por delante también con una ocasión inmejorable para Marta Rodríguez Figueiredo. El mundo al revés, pero la final más intensa que nunca y la igualdad que se ha devuelto al marcador. La falta ahora de Rosángela es la cuarta del Envialia. Dos tiene el Ciudad de Dasburgas. Podrá pegarle directo a esa falta centrada Iria Saeta. En la barrera están Rosángela. Vea. Y Espi. Allá se va Iria. Juega de estrategia Vanessa. Paradón. Paradón de Saeta. Paradón de Saeta. Para evitar el 2-1. Sube en intensidad la final. Aumentan las ocasiones. Aparece el cansancio. Aparecen los huecos. Sacará Vanessa. Segundo palo. Iria. Intenta llegar. Candela protege. Bola para el Ciudad. Pondrá en juego Candela. Candela. Para María Arias. Rebote en Espi. Ojo a la presión de Espi. Ojo a la presión de Espi. Bien María Arias. Bien Candela. Bien protegida la bola por en la línea de banda. Por dos de las jóvenes jugadoras del Ciudad de Dasburgas. Aunque en este equipo la veteranía es casi exclusividad para Luciana Pereira. Vanessa Sotelo. Con Ana López. Disfrutando de una espectacular final de Copa. La bola de nuevo larga, larguísima. De Ana López. No está consiguiendo encontrar referencias en el pivote, en esas jugadas largas, la portera del Ciudad, Espi, con Bea Seijas, Espi, Rosángela, atacando a Iria, bien Iria en defensa, se la lleva Iria, que vaya el túnel de Iria, Iria la presionada por Espi, por Ana, perdón, sacará de banda el Envialia, qué detalles de calidad está dejando Iria Saeta. Iria Saeta con Ana López, la portera del Ciudad. Candela, Iria, de primeras para Vanessa, recupera Marta. Ojo a Marta, ojo al de Envialia. La bola para quién, para Candela, ahora el que corre es el Ciudad. María con la derecha, rebota en Bea Seijas. De nuevo bola a la esquina para el Ciudad de Dasburgas. María Arias, la pide Vanessa Sotelo. No, la bola finalmente, Toño, es para el Ciudad, para el Envialia. Balón para el Envialia. La verdad es que Chipi continúa con sus rotaciones de jugadoras y todavía en el equipo del Ciudad de Dasburgas, Manolo Codeso solo ha jugado con 7 jugadoras. Si este partido se tiene que decidir en intensidad, la verdad es que la profundidad de banquillo de Lourense Envialia puede ser definitiva. Es un equipo que tiene muchas jugadoras de calidad, pero muchas jugadoras de un nivel similar. Si algo caracteriza a este Ciudad de Dasburgas de esta temporada es que ha perdido potencial respecto del pasado curso. Ha perdido a 3 jugadoras que no son obviamente del nivel de Iria Saeta o de Vane Sotelo, pero que sí pueden dar cambios de calidad. Este año no tiene cambios de calidad y yo creo que es la diferencia respecto al Burgas de la temporada pasada, aquel Burgas que maravilló con el subcampeonato de Liga y que disputó por primera vez en su historia la fase final de una Copa de España. Insisto, si el partido se tiene que definir en intensidad, ahí lleva las de ganar un Ourense Envialia que tiene una profundidad de banquillo enorme y que es un auténtico bloque. Intentando jugar Candela, no se entendió con Vanessa. Entrará Rosángela, se sienta Espi, llevando mucho peligro Espi cada vez que ha estado en pista. Chiqui, Chiqui. Jugando Anita, Anita llegando a línea de fondo, bola para el Ciudad de Dasburgas. Ana López. Ana López con Vanessa Sotelo. Vanessa Sotelo, que no puede marcharse. La bola fácil para Rosángela. Llegará Sarita y jugará el Envialia. Largo para Anita. Anita con Ro. Ro para Chiqui. Demasiado largo para Sara Moreno, que intenta salvar un melón que le mandaba Chiqui. La última en tocar fue Vanessa.
Muy buen partido también de Sara Moreno, generando llegadas a su equipo, generando peligro, recibiendo de espaldas, creando espacios. La bola para Rosángela, el remate, rebote en Iria, le llega a Sarita para que construya desde atrás el Envialia. Ro para Chiqui, Chiqui, Ro, Anita, Anita intentando desbordar por banda, Luciana Espereira. Tiene que jugar de nuevo atrás con Rosángela. Rosángela que no se entiende con Chiqui. Tiempo muerto del Ciudad de Asburgas. Toño Alfaro, 1-1 en una final igualadísima. Tablas en el marcador y tablas en el juego, con un inicio de partido en el que el Ciudad de Asburgas se sintió más cómodo con el balón que le cedió el Ourense Envialia, y una segunda parte de lo que llevamos hasta este momento en el que el Envialia se puso más a jugar a lo que lleva haciendo toda la temporada, a intentar dominar a su rival, y hasta el momento le ha dado resultado. De momento ha logrado empatar el partido y tablas en el marcador. La final está en todo lo alto. 5 minutos 34 segundos para llegar al descanso. 4 faltas tiene ya el Envialia, 2 el Ciudad de Asburgas. El gol inicial de Vanessa Sotero, el oportunismo de una de las mejores goleadoras del fútbol sala nacional. Respondió Sara Moreno para un Envialia que poco a poco va llevando el partido a su terreno, presionando más arriba, apurando esas rotaciones que decía Toño Alfaro. Tiene más fondo de armario el Envialia que el Ciudad de Asburgas, y se está notando con el paso de los minutos. Comenzará de nuevo, se reanudará una Copa Galicia apasionante. 1-1 en el marcador en un pabellón de Remedios totalmente lleno. Jugará Candela. Candela, que va a poner el balón en juego. Lo hace con su portera, con Ana López. Enésimo pase en largo. Este se va de nuevo por línea de fondo. Iván, unos cuantos ya. No ha encontrado de momento receptor en ninguno de sus pases la portera internacional del Cidade. Juega Rosángela con Anita. Anita intentando marcharse de Candela. Bola por línea de fondo para el Envialia. La pondrá en juego Chiqui. Chiqui. Al remate, Sara Moreno. De primera no puedo, Rosángela. Muy fácil para Ana López. Iria. Iria para Vanessa. Iria de nuevo. La dupla mágica del Cidade. Candela, Iria. Vanessa Sotelo, presionando muy arriba el Envialia. Candela, Luciana Espereira, intentando la diagonal. Mano, mano clarísima de Candela. No, 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 no. Ojo, para mí la mano había sido de Candela, pero tal y como la protestan, tuvo que ser de Sara Moreno. Pitó, yo creo que hubo una falta y una mano. Lo que está claro es que pitó la falta inicial de Sara Moreno, aunque el balón después golpeó en la mano también de Candela. Ojo a la falta, le va a pegar directo Luciana Espereira. Últimos 5 minutos de la primera mitad, Luciana Espereira. Sarita. Pierna derecha abajo de Sarita. El remate potente, fuerte abajo de Luciana Espereira. Intensísimo el corazón del Ciudad desde el inicio del partido. Luciana Espereira. Candela de nuevo, Luciana. La segunda alto. Y ojo, Toño. 5 faltas lleva el Envialia. Tiempo muerto de Chipi. Pues a partir de este momento la intensidad con la que estaba jugando va a tener que bajarla en este tramo final de primera parte, porque tiene ya la sombra del doble penalti cerniéndose sobre una acción en la que, como acabamos de ver ahora, acababa de pitar una falta, una mano que podía ser al contrario. En este momento yo creo que el Ourense Envialia tiene que intentar apurar sus opciones, porque me da la sensación de que el Burgas va a forzar la sexta falta para cobrar ventaja en este tramo final de primera parte. 4:49 para acabar la primera mitad. Todas las faltas ahora del Ciudad de Asburgas. Toño Alfaro, para los que menos estén metidos en el mundo del fútbol sala, a partir de ahora las faltas, sean donde sean, en la pista, sin barrera y desde los 12 metros.
desde 12 metros. ¿Y quién los tirará? Lucian Pereira, supongo, Iria. Lucian Pereira, Iria Saeta, Vanessa Otelo. Es que hay muchas para tirar. Muchas y muy buenas. Pues lo dicho, sea donde sea la falta. Si es del enviado, ya lanzará el Ciudad de sin barreres desde los 12 metros. Salvo que sea, lógicamente, una posición mejor a la que se produzca esa falta. Juega Bea Seijas. Bea. Marta. Bea. Sara. Sarita. Bea. Marta. Bea de nuevo. Presionando arriba ahora el Ciudad de Espi. Espi escalando a Iria. No se puede ir Espi. Bien Iria. Protegiendo la posición para el Ciudad de. Sacará el equipo verde y blanco. Ana López, Iria, Lucian Espereira, estirando todo lo que pueda su quinteto inicial, Manolo Codeso, Vanessa, con Iria, Candela, Iria de nuevo, Lucian Espereira, la pide Vanessa, ahí es la que reciba, ojo a Vanessa que se da la vuelta, remate con la derecha, paradón, paradón de Sarita, cada vez que aparece hay peligro. La verdad es que Sarita está siendo la jugadora de su equipo en esta primera parte. Sara Moreno por el gol, pero Salita acaba de sacar otra mano espectacular y lleva ya tres en lo que va de primera parte. De nuevo cambia el guión del partido. Mereció mal el Ciudad al inicio, mereció el empate el Enviali y lo consiguió. Ahora está mereciendo el Ciudad de nuevo. El tanto, antes el remate abajo de Lucian Espereira. Ahora de Vanessa Sotelo. En las dos se encontraron con Sarita. Juega Bea Seijas con Marta. Espi, Bea. Ambientazo de Copa en los remedios. Espi. Espi atacando a Iria. Recupera a Iria. Ojo en la presión, Marta. Juega Bea y juega ya Sara Moreno. Ojo a la diagonal. Ojo a la diagonal con Marta. Buenísima la jugada de tiralíneas del Envialia. Bea para Sara Moreno. El pase en diagonal para Marta con derecha. Intentó superar a Ana López. Tocó con la punta de la zapatilla la portera internacional del Burgas. Bola córner para las de Chipi. Estaba mereciendo más el Cidade. Pero ha recordado el Envialia que también tiene peligro arriba. Pondrá la bola en juego Bea. Vea para Sara, el remate potentísimo. De nuevo de esquina para el Envialia. Buena jugada de nuevo de Pizarra. Buena parada de Ana López. Sacudiéndose la presión del Ciudad del Envialia. Vea al segundo palo muy largo. Al segundo palo muy largo jugará el Ciudad. Iria Saeta. En el pivote para Vanessa. Peligro. Vanessa intentando darse la vuelta, es uno para tres, Vanessa contra las tres, la pierde, juega Espi, ojo Espi, qué bien al suelo Lucian Espereira, espectacular el partidazo de Lucian Espereira, intratable en defensa en cada uno para uno, ha salido vencedora Lucian Espereira. De nuevo desde la esquina, Bea Seijas. Ahora aparece Ana López, la toca Espi. Reclama falta a Ana López. Fíjense qué curioso, si el árbitro interpretase que hubiese tocado la mano de la portera, sería doble penalti. Sería la sexta falta, la verdad. En un partido que está precioso, de ida y vuelta. No dura más de dos minutos el dominio de cada uno de los equipos, dominio alterno. Yo creo que poquito más podemos pedir en una primera parte en la que obviamente no está siendo de fútbol sala 10, pero sí que está siendo un partido intenso, un partido de ida y vuelta y un partido en el que hay todo por decidir. Recta final ya de la primera mitad. Juega Bea Seijas. Con Marta Rodríguez. De nuevo Bea. Espi. Bea. La que recibe Rosángela. Bea. Todo esto en campo todavía del Envialia.
Ojo a Vanessa, que aparece de nuevo para recuperar. Ya se va Vanessa, 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 uno para uno. Vanessa, es uno para tres, sigue Vanessa. Vanessa se encuentra con cuatro defensoras y se acaban sacando la bola. Espi, con Bea Seijas. Bea Seijas ante María Arias. Sigue Bea. Bea, el remate desde muy lejos. Choca en Vanessa Sotelo. Juega Espi con Chiqui. Espi de nuevo. Bea Seijas. Chiqui. Al pivote para Ro. Ro se da la vuelta. Un choque más. Un rebote más. Una defensa más de Luciana Pereira. Bola de nuevo a la esquina. Sin prisa. Bea Seijas. Recta final de la primera mitad. En el pabellón de Remedios. 1:41 para el descanso. Intentará poner el balón en juego Bea. Si lo encuentra. Bea Seijas. Bea la bola para Espi. Encontró bien liberada Espi. No consiguió enganchar la bola. La jugadora del Envialia. Juega ya el Ciudad de Arburgas. Lucía, Iria, Vanessa. Vanessa que se va de nuevo con uno para uno. Aparece bien Chiqui, que se ha hecho daño. Esperemos que no pase absolutamente nada. Que pueda seguir jugando, así lo hace. Se recupera Chiqui. Se hizo daño yéndose al suelo para recuperar ese balón. Vanessa es peligrosísima en cada uno para uno. Se nota que está intentando forzar la sexta falta, porque en las últimas tres jugadas de ataque del Ciudad de Dasburgas ha mantenido el balón lo más pegado a sus pies unos cuantos segundos. Está intentando forzar esa jugada que le pueda dar una ocasión para intentar irse al descanso con un resultado a su favor. Juega Luciana Pereira. Luciana Pereira será la que la ponga en juego. Lucía, rebota en Ro. Línea de fondo, córner uno más para el Ciudad. Sacará Luciana Pereira. La bola muy atrás para Iria. Boleón espectacular con pierna derecha de Iria Saeta, muy cerquita de la escuadra izquierda de Sarita, que es la que pone el balón en juego, controlando bien Sara Moreno, ganando de nuevo la posición. Se le ha ido la bola, no interpretan así los colegiados. Aparece Ana López para recuperar la posición para el Ciudad y juega con Vanessa sin perder tiempo. Vanessa intentando el pivote. María Arias prefiere jugar atrás con Iria. De nuevo Vanessa en la diagonal. Intentó rematar con la derecha, la tocó antes involuntariamente con la izquierda y se fue por línea de fondo. Chiqui, Anita, Sara Moreno, Ro. Ro, ojo ahí a Anita, ojo al Envialia, ojo al Envialia, no pudo darse la vuelta Anita. Bien María Arias en defensa, partido muy completo también de María Arias, ayudando en tareas defensivas y en la construcción del juego a las de Codeso. Anita. Anita que remata con la izquierda, hermano, clarísima de Sara Moreno, no pita nada. Juega Iria. La bola para Luciana Pereira. María Arias. Iria. Lucía. María Arias de nuevo. Últimos 30 segundos de partido. Ojalá recuperación Vanessa. Bola de banda para el Envialia. Aquí se va a empezar a terminar la primera mitad. Chiqui. Ro. Ro, Chiqui. La presión arriba del Ciudad. Anita. Anita en el uno para uno no puede. Bola por línea de fondo. Para el Ciudad. Una más de Ana López. La bola muy larga, Iria.
A la Limón entre dos se acabó. A la Limón entre Chiqui y Sara Moreno. Le reclama Sara Moreno a Iria. Que no se tire. Iria, lógicamente, reclama un penalti, que para mí no fue. Toño Alfaro, primera mitad de tablas en el marcador y tablas también en el juego. Marcador justo hasta el momento, con un tramo inicial de primera mitad en la que el Burgas ejerció el dominio, tuvo más posesión y tuvo acierto con el gol. Y una segunda mitad a partir del minuto 9 o 10 en la que el Ourense en Vialia fue más fiel al estilo que lleva desarrollando durante toda la temporada, que le posibilitó crear ocasiones, que consiguió el empate. Y después un tramo final de primera parte en el que ambos contendientes estuvieron dándose golpes, pero la verdad es que ninguno concretó. En el equipo del Ciudad de Las Burgas, creo que grandiosa primera parte de Lucianes Pereira en defensa y después el gol, obviamente, de Vanes Otelo. Y en el Ciudad de Las Burgas, las dos Saras estuvieron espectaculares. Sara Moreno con su gol y, sobre todo, Sarita en la portería, que sacó tres manos y un pie increíble. Hasta el momento, resultado justo. Pues veremos lo que ocurre en la segunda mitad. De momento, al descanso. 1-1 marcaron Vanes Otelo, marcó Sara Moreno en la final de la Copa Galicia entre el Ciudad de Las Burgas y el Ourense en Vialia.